En el capítol anterior... Els Mossos sempre actuen de manera proporcionada. Potser hi ha algun cas de mala praxi, però són casos molt aïllats i poc importants. Senyor, senyor! Que el meu gatet s'ha enfilat a l'arbre i ja no pot baixar. De res. Pablo, que eres el vicepresidente del gobierno. Tú eres el Estado. No puedes defender la violencia contra la policía. No, yo no defiendo la violencia. ¿Alguna pedrada más, señor? A ese policía, el del bigote. ¡Va, la última! ¡Te lo juro! ¡La última, la última, la última! ¡Ya! ¿Se han fijado en lo grande que es la sala para destruir documentos? Sí, sí, sí. Maravillosa. Sí, sí, pero oiga, dígame una cosa. Los materiales son de calidad. Acero, ladrillos... que nuestra última sede estaba hecha con dinero negro y cualquier día se cae. Sabe que no estaba hecha físicamente de dinero, ¿verdad? A mí esta me ha gustado, pero ¿no tienes nada cerca de Soto del Real? Así podemos visitar a la familia. Si no la vol ningú, jo us proposo això. Ens juguem a cara o creu a veure qui es queda el marrón perquè no vull interior. És Esquerra la que escull. No vull interior. Res de gestionar el darrer. Durante años, hemos tomado las medidas necesarias. Y cuando ha surgido cualquier debate sobre la institución, lo hemos cerrado. Dicen que la monarquía está bajo investigación fiscal, que nada volverá a ser como era. Que vienen tiempos difíciles para la corona. Pues bien, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Colaboraremos con el gobierno. Despreciaremos lo que nos llegue de la justicia suiza. Y trabajaremos de sol a sol para justificar donaciones en negro a Corina. Seguiremos negando la evidencia. Reivindicando la figura del emérito en la transición. Mirando para otro lado con el máximo nivel de profesionalidad y dedicación. Investigaremos, innovaremos, crearemos nuevas formas de decir que no es un fugado. Con ilusión, con muchas ganas... y aún más periodismo. Y haciendo cero autocrítica. Callando a los disidentes. Con rotundidad. Es decir, seguiremos tapando sus vergüenzas. Exactamente, como hemos hecho siempre. Seguiremos haciendo lo mismo que nos ha convertido... en la monarquía más respetada de la península ibérica. Porque para tributar ya están los de tu casa. Tus amigos. Tu familia. Hay que compartir. Para el velero en Maribén. Para que las infantas se puedan vacunar en Abu Dhabi. Para que no te flipes. Para cuidar el bienestar del Estado. Y de mi España. Y no podríamos hacerlo de otra forma. Porque esto no es solo nuestra forma de ganarnos la vida. Es la única manera de que yo pueda seguir viviendo de esto. Yo era el rey y ahora no tengo que sufrir porque estoy bien. Con mi amigo el rey saudí puedo evadir dinero a un paraíso fiscal hasta tener para comprar el Taj Mahal. Si he de regularizar y necesito un bastón, puedo contar con la amistad de un empresario, un dictador. Yo vuelo en jet y tengo mi máster Juan Carr, gasto a placer.
porque eres tú quien va a pagar. ¡Ay, qué emoción! Cuando me alojo en un hotel hay un puto campamentos. Como sorpresa en el pastel, mis hijas vienen, qué ilusión. Y así les ponen la inyección para que vuelvan a Madrid inmunizadas del COVID. A mí no me pondrán ante la ley, porque yo soy Borbón y era el rey. Y era el rey, y era el rey. Me sorprendió oír a Sánchez criticar mi actitud y falta de ejemplaridad cuando fue él quien me ayudó a escapar pagándome los miembros de seguridad. Y yo aburrido en mi suite, quizás un día volveré. Echo de menos mi país, basta de hacer el paripé. A mí no me pondrán ante la ley, porque yo soy Borbón y era el rey. Y era el rey, y era el rey. ¡Paren esto! ¡Basta! ¡Estos son injurias a la corona! Perdón, majestad. No me había dado cuenta que era usted. ¡Majete! Mis disculpas, mis disculpas. Así es la ley, no juzga al rey. Hi ha lavabos de benzinera que no s'hi pot entrar si abans no els han desinfectat, però no pel virus, sinó perquè estan fets una merda. Perdoneu, però no és per la Covid. Hola, Esquerra. Som la CUP i tenim segrestada la vostra investidura. Bé, és una metàfora de la investidura, per això estan pilotes. Si voleu que fem president a Pere Aragonès, aquestes són les nostres condicions. 1. Dissoldre la Brimo, però dissoldre literalment, en una galleda, i posem... A veure, un moment, Eulàlia. És a dir, si volem que ens acceptin alguna proposta, hem de ser més realistes. Realista què vol dir? Saps quan vam demanar un referèndum pel 2025? Sí. Doncs al contrari. Si voleu la presidència, la Brimo es pot quedar, vale, però sense armes. Haurà de dissoldre les manifestacions demanant-ho, si us plau. Eulàlia, no acceptaran mai que la Poli no dugui armes. Joder! Duran escopetes, però en lloc de disparar boles de foam, dispararan boles de foie, que són tubetes i es desfan. Eulàlia! Què passa, joder! És que no crec que agradi gaire als animalistes. A més, el foie és burgès, el poble menja paté. No sé, tal vegada la Brimo podria... No! Prou de rebaixar exigències! La Brimo ha de desaparèixer! No volem violència! Hòstia! Eulàlia, per favor! No! La violència no és el camí! Ja. No ho suporto! Policia de la CUP! Policia de la CUP! Ajuda! Sisplau, t'ho demano amb una educació exquisida, la nostra única arma. Atura't! Carles, no es calma. Haurem de fer servir les pistoles. D'acord, però jo no ho vull veure. Policia de la CUP assassina! Que fàcil que es fotres amb la CUP, eh? No tindreu nassos de fer un gag del govern. Tinc una bona notícia i una de dolenta. La dolenta és que a dia d'avui només hem vacunat el 6% de la població. És molt poc. Avancem més lents que en Mic en una terra de velcro. Però la bona notícia és que, per estrany que sembli, aquesta vegada no és culpa de la conselleria. Sí, nosaltres mateixos som els primers sorpresos. El problema és que les vacunes no arriben perquè les farmacèutiques les envien a altres països que paguen més, com ara Israel. Però no patiu, perquè tenim una idea.
Pere Aragolbert. Xalom, sóc israelià. Envieu-me vacunes. Moltes, eh? Moltes. Talleu! No, tallar no. Res de circuncidar. A mi em van dir que només seria la disfressa. Ai, de verdad, basta ya de coronacirco. Basta ya, de verdad. Que las vacunas no las han probado con las personas. Que sois cobayas. Tú también, cobaya, otra cobaya. Tú... Ai, no, tu eres persona. No, i tu, cobaya. Escolti, no difami, eh? Jo sóc epidemiòleg i li asseguro que les vacunes han estat testades. I jo soy Victoria Abril. Pues mira, Mari, perdona que te diga, pero yo también he entrado en el internet, en el forocuñaos.es, y allí hay un artículo en el que se demuestra clarísimamente que la gente que se vacuna le salen testículos en los sobacos y sobacos en los testículos. Apa, ¿quién lo ha dicho esta burrada? Pues el mismísimo doctor Juan José Invéntez. ¡Cobayas! ¡Yo te creo! ¡Miguel Chocho! ¡Madre mía! El doctor Invente de la Universidad de Santiago del Bulo. Yo he leído todos sus artículos. ¿Viste el de la vacuna que te convierte en Danny DeVito? ¡Ay, terrible, terrible! ¡Vamos a protegernos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Corre, coge esto! Y dale, dale con el cucharón que así reboten las ondas 5G. ¡No nos controlarán! ¡No los controlarán! ¡Madre mía del coronavirus, hermoso! Pero si se me han chalado los chicos y las chicas Almodóvar, pero que si no se me salva ni uno, cariño. Ay, de verdad que no será para tanto. ¿Que no? Pero a ver, si tú eres negacionista, este es antivacunas y todo y canto están ciudadanos, pero bueno, si quieres más normales cuando salíais en mi película, no, pues, coño. ¿Sabes qué? Que te digo que te busques a otros. Mira, venga, coge, Miguel, venga, vamos a ver si cazamos wifi. ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Perfecto! Mira, mi nuevo chico es Almodóvar. Oye, tú, maricón. No, Argimon. Aún mejor. Argimon el maricón. Así rima. Mira, te me viste de travesti que en 5 minutos empezamos a rodar. Y tú, de rabino putón. Escolti, una mica de respecte, que jo podria ser president de la Generalitat, eh? Pues en la Generalitat se las comen con cacaulat. ¡Maravilloso! Ya tengo la primera frase del guión. Venga, que empezamos a rodar, que estoy en racha. Venga, manos a la obra, cariños. Adiós, chocho. Mira, mireu els mossos com entren al Camp Nou. Ens saluden dient... Esteu detinguts. Estem acollonits per si anem a presó. Saps, senyor agent, jo sóc innocent. Aló, oro! Sóc el presi que tot ho és guerra. Estan investigant contractes fraccionats. Deixo el CUP ben ple de deutes i investigat pels contractes i tres ventos que són tot sonyap. La imatge del club queda per terra. Amb molt d'esforç he pogut destruir un llegat de meravelles. Malgastant milions, serà impossible d'oblidar mai la meva gestió. A veure si al final la butxaca màgica la tenies tu. Talleu, és bona! Què dic bona? És boníssima! A més, ja estem a la final de la Copa, eh? Descregut, que no t'ho creies, que no estamos tan mal! Me'n vaig a l'Udegar a celebrar-ho! Però què dius, Jan? Si l'Udegar està tancat. Jo també estic eufòric. No se'm nota? No. És que ara no és moment de celebracions. Ara és moment de treballar pel Barça. Collons, Víctor, ets més avorrit que una ampolla de Pinky. On és en Freixa? Allà. Està cremant fotos de quan estava la directiva del Bartomeu. No fos cas que algú se li acudís relacionar-los. ¡Arlaro! Que hay algunos que dicen que no estaban en la junta de Bartomeu y si no estaven! Home, Jan, el Barto també va ser directiu a la teva junta. En canvi, jo sóc aire nou. He estat els últims 7 anys redactant un pla estratègic. ¡Me aburro! Molt bé. Doncs digue'm un sol nom del teu organigrama. De secretari tècnic, ExpaEx. Jan, això és la marca dels extintors. Ho veus? Tot ho bases en la teva persona. No, t'equivoques.
tot ho baso en que no sóc el Bartomeu. No, a veure, hem de respectar la presumpció d'innocència, eh? Perdoni, agent, disculpi, se sap alguna cosa més? No, ha estat impossible prendre-li declaració. Ah, s'ha acollit el seu dret a no declarar, no? No, no, ja he dit que és impossible perquè és que no hi ha qui l'entengui. Ha declarat... Jo... Barça... Punt. No, jo el que he dit és que... Com són les coses de Joan Bartomeu, les coses de professionalitat, els contractes, les coses de professionalitat, els camarlans, i punt. Bé, escolta, guanyi qui guanyi les eleccions, ja n'hem d'estar preparats, perquè els dos últims presidents del Barça han acabat als tribunals. Tens tota la raó. Mira, si hem d'acabar davant dels tribunals, més val acabar-ho a lo grande. Equipo! Ai, botellón, que estem a la final! Anem, corre, corre, anem! Equipo. El teu fill ja no s'estava quiet abans de la pandèmia. Perdoneu, però no és per la Covid. Españoles, llegan malas noticias acerca de los independentistas catalanes. Siguen vivos. ¡España en Roma! Sus dirigentes llevan años fracasando en su intento de romper España... Gracias a las amables estrategias de seducción del Estado español. En Pedro Sánchez me ha dit que con este artefacto podré salir volando de España y arribar a Ítaca. ¡Cataluña nou estat d'Europa! ¡Ay! ¡Ho tornarem a fer! Pobre infeliz. Desgraciadamente, al verse acorralados, los secesionistas urnalumpas han optado por invocar a un maligno de dimensiones bíblicas. Dolor Sabater. Miren qué sed de sangre tiene su mirada. No se dejen engañar por las apariencias, puesto que debajo de esta piel de cordero se esconde su verdadero aspecto. Se trata de un demonio comunista, euroescéptico, independentista y transexual llamado la Satanasa de Badalona. ¡Anís del mono! De hecho, Dolors, su nombre mortal, es un término que proviene del catalán y que significa... cortar pichas. ¡Dame tu picha! ¡Mi picha no! A cambio de entrar en el gobierno... El partido anarcofumeta ha exigido el desarme de los mozos de escuadra. Se les prohibirá el uso de balas de foam y solo podrán detener los disturbios mediante correo postal. Señora Paquita, ¿puede decirle a su nieta que deje de quemar cosas? Y no solo se prohibirán los desahucios, sino que además se obligará por ley a que los pobres ocupen también una residencia de verano. ¡Jo, qué mierda de chalén, señora! No tiene jacuzzi. Por suerte... Esta aberración de gobierno recibirá toda oposición del líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga. Un momento, ¿quién es este señor? ¿Qué? No me jodas. ¿Cómo va a ser el líder de Vox un negociador hábil como pocos? Garriga combatirá esta injusticia gracias al poder de la palabra. Concretamente, la palabra cerrar. Cerrar TV3. Cerrar el Parlament. O cerrar muy fuerte la boca... cuando le pregunten por cifras económicas en una entrevista. Así que podéis dormir tranquilos, pequeños españoles de bien. Putos catalufos. ¡Viva la palabra cerrar! ¡Viva este señor de color! ¡Y viva España! I després, la posada en llibertat de l'excomissari Villarejo a Polònia. Con estos secretos, cualquier persona puede salir del trullo en menos que canta un gallo, coño. A menos que sea un preso independentista, un rapero o que vea una furgoneta de la Guardia Urbana, coño. En ese caso, se va a comer hasta el último día de preventiva. ¡Claro! Es compleixen 25 anys de la investidura de José María Aznar com a president. Però quin descobriment va fer el Polònia sobre el pacte del Majestic ara fa... 5 anys! El 1996, Convergència i Unió va donar suport a la investidura de José María Aznar com a president espanyol. El pacte es va segellar la nit del 28 d'abril a l'Hotel Majestic de Barcelona. El que jo et digui, rato, aquests hotels de luxe per una o dues nits bé, però més em farfeguen. No em veig una setmana sencera en un hotel com aquest. Per cert, a quina hora sopa aquí? Heu fet bé de pactar. Convergència és el millor antídot contra els eixelebrats independentistes. Sí, en això, amb nosaltres, no patireu mai. Perfecte. Què fas? Això ho podem fer els grans. El dia que et reuneixis durant 6 minuts amb el president dels Estats Units, com és el meu cas, aleshores podràs fer-ho.
Cuando estos dos se jubilen, tú y yo seremos los sustitutos y tendremos que entendernos. Toma. Llámame. No es llegeix res, és una targeta negra. Todavía no soy presidente y ya queréis jubilarme. Mira que si al final escojo a Mariano. Si aquest arriba president, jo trenco un Convergència, no et fot! Covesa, concessionari oficial Ford, us ofereix aquest espai. Aquesta setmana diversos partits s'han ofert per presidir el Parlament durant la propera legislatura. Però com seria el Parlament si el presidís... la CUP? A veure, per favor, senyor diputat, vol fer el favor de deixar de cridar i guardar silenci? Bé, no sé què em pensa la CUP de que jo el faci callar, en fi. Un moment, en tot cas, un moment! Nois, noies, assemblea, sisplau. Què em penseu de que plantegi de que jo el faci callar? Em sembla bé? Vinga, va, votem, doncs. Perfecte. Sí, la territorial de Valls diu que calli la boca. Com seria el Parlament si el presidís el PSC? Jo, Eva Granados, presidenta del Parlament de Catalunya, dono per inaugurada aquesta sessió... Que... Eh? Tu ets el Salvador Illa en Barruca. No, que va, que va, que va, no, no. Que sí, l'Eva Granados és sosa, però no tant. Està bé, m'heu descobert. I ara, si me permiten, me pasaré al castellano. Joder, que no quiero estar mi 4 años en la oposición. Denme algún trabajito chulo para distraerme. Com seria el Parlament si el presidís Junts? Presideix la sessió el molt honorable Joan Bonanit. Bon dia, Jessica Albiach! Bon dia, Joan! Bon dia, Jaume Alonso Cuevillas! Bon dia, Joan! Bon dia, Pere Aragonès! Com seria el Parlament si el presidís... Vale, 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 basta, basta, basta. Dejad de especular con quién va a presidir el Parlament si al final quien lo va a presidir es la Fiscalía. A ver, ¿quién decide lo que se puede debatir o lo que no? El Menda. ¿Quién denuncia a Forcadell y Torrent por permitir debates? El Menda. Dejaos ya de jueguecitos de easy, 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 y si maduráis de una vez y aprendéis cómo funcionan las cosas, coño. Venga, ni independencia ni monarquía. A debatir de calçots y mierdas regionales. Ai, Pablo, un altre cop aquí. Quina mania de vicepresidir el govern, fill meu. Vengo a reunirme con Pedro. Le quiero enseñar unas propuestas para el gobierno más progresista de la historia. ¿Subiremos el IVA de los fachalecos? Es que el Pedro está molt liat, ara. Estoy harto de que no se me valore. Que no se't valora? Si el Pedro sempre el compara amb Picasso. Ah, sí? Vaya, por la genialidad, supongo, o por... No, perquè fa temps que no pinta res. Mira, tinc una idea. Aquest semblaria una feina exteriors. ¿En el Ministerio de Exteriores? No, a l'exterior de l'edifici, passejant la gosseta del president, eh? Ja, basta. ¿De qué es esa reunión tan importante que tiene Pedro? Bueno, no, espera't, espera't. Deixa'l, que estan repartint-se els jutges del Consell General del Poder Judicial, que regula la justícia espanyola de manera totalment independent. Que no te lo lleves todos a la derecha. Pero no pretenderás que coloque yo los de la izquierda. ¿Así es como repartís los jueces? Qué vergüenza. Anda, dejadme poner uno a mí. Ni hablar, ni hablar. Esta es una tarea para los mayores. Es un auténtico Tetris de jueces. Pero no te los lleves todos a la derecha. Joder, si no soy yo, son los magistrados, que salen todos escorados. Pero en el centro tenemos un hueco enorme. ¡Ey, es para el juez Quiñones! ¿Quién es el juez Quiñones? ¡Uno que es facha de cojones! No hay manera de encajar las puñeteras piezas. Y es la tercera vez que nos matamos. Anda, dame la correa que prefiero bajar a la perra. ¿Y si echamos una partida a otro juego? ¿Cuál? Uno que nos gusta a los dos.
el juego de procesar Indepe. ¡Oh, Mario Bros! ¡Polo, polo, polo, polo! Ah, yo llevo la fiscalía. Oh. Que me quedé en la pantalla de Ruchet Urren. Va, polo, polo. Senyors, benvinguts al Centre de Defensa i de Prevenció d'Atacs Terroristes, on es presenten els millors dissenys per combatre qualsevol tipus d'amenaça. Comptem amb el president rus, el cap de l'exèrcit nord-americà i el representant espanyol. Sembla un acudit. Saben aquell que va un rus, un americà i un espanyol? De què se rien? No entiendo el chiste. L'acudit és que tu estiguis aquí, amb dues grans potències. Senyors, quan vulguin poden presentar els seus prototips. El nostre país ha donat grans armes. El Kalàixnikov, el míssil Scud i l'enceladilla russa. Perdoni, però l'enceladilla russa no és cap arma. Tu has provat mai una enceladilla que porti més d'una setmana a la barra d'un bar? És fulminant. Que rica. El nostre nou gran prototip es diu Putinskaya 2. És un tanc amb una gran potència d'atac. Apropeu-vos a ell i durareu menys que un abric a una pel·li porno. I està fet amb el material més dur del planeta. Adamantium? No, la cara del rei Joan Carles. Impressionant. Els nord-americans sí que han donat les millors armes del món. La bomba atòmica, els caces F-18 i les pel·lícules de Sandra Bullock. Va, home, va, però aquestes pel·lis no han matat ningú. No, però tota aquesta gent es va suïcidar després de veure Miss Agente Especial 2. Que buena. El prototip que avui els hi presentem és aquest. El satèl·lit de contraespionatge. El 97.7 FM. Què és el seu nom en clau? No, és l'emissora que sintonitza. És capaç d'interceptar qualsevol emissió terrorista i substituir-la per anuncis de ràdio teletaxi. Lluna de sang a base. Quin és el pla per eliminar els infidels? Base a lluna de sang. Heu de posar la bomba. Buscando una bomba para la caldera. Reparaciones, Paquito. Bombas, conducciones y griferías al mejor precio. Reparaciones, Paquito. Y estarán siempre calentito. Increíble. El jaroteo. ¿Y vosotros qué proposeu? Vamos al lío. Caballeros, les presento el arma definitiva. El soldado autónomo. ¿Qué vol dir? Que va sol, funciona amb piles. No, que és autònomo. No lo tenemos en plantilla. Y como autónomo nunca descansa, ni causa baja. Nada lo detiene. Listo para entrar en acción las 24 horas del día. Y está tan acostumbrado a modelos 303 que puede descifrar cualquier plano o código enemigo. ¿Y cuán costa? Porque eso debe ser carísimo. Mantenimiento cero. No tiene ningún coste para el Estado. Y se paga en la cuota. Y además, se la hemos subido. Y ahí sigue. Perdón, le he d'agafar, eh? Sí, coge. Sí, senyor Rocamora, sí. Demà a les 5 de la matinada, sí, cap problema. I si no ara, eh? Ja dinaré un altre dia, clar que sí. Compro! 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 Quan vol? Compro! Ara mateix! ¿Por qué la gente no sale de prisión? Porque la justicia española se sellaba al punto. Yo he salido de la cárcel con 14 delitos imputados. Y no porque sea muy listo, coño, que lo soy, cuidado. Sino porque he dado con una fórmula tremendamente sencilla. Tengo los mejores secretos aquí guardados, coño. Secretos que casi nadie conoce, pero que yo podría contar en una declaración ante el juez. Mira, el secreto de los chanchullos y lo que hizo el presidente con la esposa del co. Incluso tengo imágenes vuestras tomadas ahora mismo, coño.
Sí, sí, vosotros. Con estos secretos, cualquier persona puede salir del trullo en menos que canta un gallo, coño. A menos que sea un preso independentista, un rapero o que vea una furgoneta de la Guardia Urbana, coño. En ese caso, se va a comer hasta el último día de preventiva. ¿No? Yo tengo una frase que dice: el espionaje no hace que tu vida sea más larga, pero sí que tu condena sea más corta. Hace unos meses amenacé con sacar 4 trapos sucios. ¿Y a qué me traéis? Libre, coño, libre como un pajarito, coño. Y hasta aquí mi masterclass. ¿Lo has grabado? Tranquilo, yo sí.